Vamos a preparar una ensalada, ya la tengo casi lista, la tengo desinfectando, le vamos a tirar nuestra agua a la ensalada para poderla preparar. La enjuagas bien y la vas a poner, le vas a poner, no sé qué clase de lechuga sea, la compré ya lista, yo pienso que es como repollo y lechuga orejona, pero está bien picadita, ya la compré ya lista para poderla preparar y vamos a comenzar a prepararla. Le vamos a poner pepino, un poquito de pepino nada más, es para cuatro personas nada más. El pepino yo no lo pelo completamente, nada más le quito una parte de cáscara para que le quede tantito verde y no esté. Le vas a poner el pepino cortadito en rodajitas y después le das otro cortecito en las rodajitas para que no estén tan grandes cuando las sirvas. Le vas a poner pepino, le vas a poner un poquito de jitomate y un poquito de cebolla también. Unas rodajitas de cebolla, aquí ya las tengo ya casi listas. Las rodajitas de cebolla las vamos a partir en luna, así, las partes, las rodajitas, y las vas a a partir, a darle otro corte. ¿Ok? Así, y el jitomate ya lo tengo listo también. Le vamos a poner un poquito nada más de jitomate. Bien picadito que esté el jitomate. Y le vas a poner aceite de olivo y aceite, y le vas a poner también ¿cómo se llama? Le vas a poner vinagre, unas dos cucharaditas de vinagre o una, dependiendo, tú le tanteas más o menos, yo le tanteo también. Y unas dos cucharaditas de vinagre también, tú tanteale más o menos la cantidad que vas a hacer de vinagre. Vinagre, de aceite de olivo. Esta ensalada sí se ve bien rica. Y le vas a poner perejil seco. Déjenme seco bien las manos porque se lo vas a desboronar bien. Vas a desboronar el perejil. Y le vas a poner pimienta, poquita pimienta. Le vas a poner salecita al gusto, más o menos. Más o menos le tanteas tú de la cantidad que estás haciendo. Y ya listo, va a estar. Lo vamos a menear perfectamente bien tu ensalada. Miren lo rica y deliciosa. Es para cuatro personas. Ahorita vamos a hacer un guisado también. Voy a hacer unas chuletas de pollo empanizadas para comer. Y así te va a quedar tu rica y deliciosa ensalada para que la disfrutes con tu familia. Está deliciosa una ensalada así con pepino. Yo le puse la mitad de un pepino, unas dos o tres rodajitas de cebolla morada y una mitad de jitomate más o menos grande, el jitomate. Y así te va a quedar de rica y deliciosa tu ensalada para que te la puedas disfrutar con tu familia. Así de deliciosa, miren.
Una ensalada rica y deliciosa para que la disfrutes con tu familia. Bendiciones, que tengas un excelente día. Disfruta tu día siempre al máximo con tu familia.